gloria en la cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy la bienvenida y te digo, estás en el canal correcto, con Gloria en la Cocina y sus delicias. Si ya estás suscrito en mi canal, te doy las gracias de todo corazón. Les doy las gracias por darle play a ese video. Muchas gracias. Hoy, este día, les quiero presentar una salsa que, miren, queda para chuparse los dedos. Aquí en esta casa les encanta esta salsa de pepitas. Está hecha de chile de árbol, pepitas, ajonjolí, sal, pero queda deliciosa. Y tienen que probarla para que vean qué delicia de salsita. Va con todo. Pero lo primero es primero. Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para enseñarles mis ingredientes. Ingredientes. Tengo chiles de árbol, sal, ajonjolí, pepitas de calabaza, aceite de vegetal. Ya estoy lista para preparar esta salsa que queda, miren, para chuparse los dedos. Si a ustedes les gusta lo picante como a mí, pues están en el canal y en el video correcto. Mujeres, manos a la obra a preparar esta delicia. Aquí ya tengo mi sartén caliente. Lo que voy a hacer, voy a agregar las pepitas y solamente vamos a estar meneando porque empiezan a brincar y se pueden salir todas del sartén. Vamos a tostarlas un poquito, pero sin dejar de menear porque no queremos que se nos vayan a quemar. Ya cuando se empiezan a tostar, empiezan a brincar y empiezan a tronar. Eso quiere decir que ya en un poquito las vamos a sacar. Tengan cuidado porque se pueden quemar muy fácilmente esta semillita de pepita. Ya aquí ya están doraditas, ya están soltando el olor de la semillita. Las vamos a sacar. Aquí vamos a agregar también nuestra semillita de ajonjolí. Vamos a mezclar porque no queremos que se nos vaya a quemar o se vayan a salir completamente de aquí del sartén. Como el sartén ya está caliente, ya se están tostando, ya las voy a remover. Aquí vamos a agregar media tacita de aceite y vamos a agregar nuestros chiles de árbol. Vámonos a menearlos para que no se nos vayan a quemar. Queremos que estén doraditos, pero que no se nos vayan a quemar, si no la salsa sale amarga. Cuando ya empieza a soltar ese olor a chile, tengan cuidado porque se pueden quemar muy fácilmente. Aquí los chiles ya están, voy a apagar la estufa y nos vemos para empezar a molerlos. Aquí ya he puesto todos mis chiles de árbol, ya los voy a moler. Y nos vemos cuando haya terminado moliendo todo este chile. También agregué el aceite con el que los estaba dorando. Cuando ya lo tengan bien molidito, se los quiero mostrar. Queda bien, bien molidito. Ya lo que voy a hacer aquí es agregarlo a mi ajonjolí y a mis pepitas.
Y por supuesto que no queremos desperdiciar nada, ¿eh? Vamos a agregar nuestra sal. Sal al gusto. Y solamente vamos a mezclar toda esta delicia. Miren nomás qué delicia. Se los tengo que enseñar para que vean cómo se mira esto de delicioso. Pero por supuesto que primero tengo que probar esta delicia, ¿eh? Perfecta, salió esta salsa. Se las muestro. Quería enseñarles esta salsa de cerca. Miren nomás qué delicia. Esta salsa va con cualquier cosa. A mí me encanta con unos huevitos. Miren nomás cómo queda esta salsita. En realidad queda para chuparte los dedos. Espero que la puedan preparar con todo este ajonjolín, con las pepitas. Las pepitas le dan un sabor tan delicioso que miren hasta la boca se me hace agua con esta delicia. Solamente quería que vieran de cerca qué preciosa se mira esta salsita. Lista para la presentación. Amigas, amigos, aquí ya he terminado. Miren nomás qué delicia. Esto queda delicioso, exquisito. Espero que lo puedan preparar en casa. Por supuesto que aquí está mi delicia, porque yo tengo que probar esta delicia. Me he hecho un huevito con esta salsita arriba, que esto queda, miren, delicioso, exquisito. Si les gusta la salsa como me gusta a mí, este es una salsa, miren, pueden llevarla a cualquier fiesta y siempre todo sale perfecto. Esta es la parte que a mí más me gusta, más me encanta y la que yo más disfruto. ¿Cómo me gustaría que estuvieran aquí para probar esta salsa conmigo? Miren, la boca se me hace agua, ya quiero probar, ya voy a parar de platicar porque esto llama mi nombre. Permiso. Delicioso, exquisito. Les dije que está para chuparse los dedos. Tengo que agarrar un poquito de huevito. Y como yo soy tremenda, discúlpenme. Yo soy tremenda. Porque a mí me encanta la salsa, me encanta lo picoso. Permisito, yo sé que se les antoja, pero pues no están aquí. Permiso. Esto ha quedado definitivamente, miren, un 100.
Si les gustó mi receta, por favor, no se les olvide de suscribirse, darme like, compartir mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a Gloria en la Cocina y sus delicias. Esta receta de este chile con pepitas queda deliciosa. No se les olvide a presionar la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo, sí, seas tú notificada y notificado. Muchas gracias de todo corazón por estar conmigo de principio hasta el fin. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Y yo me quedo, por supuesto, miren, disfrutando mis delicias. ¡Adiós!